Hola, hola, bienvenidos al blog de Del Bob, ¿verdad? Anteriormente se llamaba Bienvenido al blog del Che. Hoy es Bienvenidos al blog de Bob, ¿verdad? ¿Qué es lo que les estoy mostrando hoy? ¿Qué es lo que les voy a enseñar? Bueno, siendo el caso que usted tenga carrito, ¿verdad? Y si no tiene, pues esperamos que lo tenga pronto. Recuerde que no es un lujo, sino una necesidad. Siempre y cuando usted pueda, claro está, eso, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros podamos o la economía nos permita, ¿verdad? Nosotros tener un carrito. ¿Qué le voy a enseñar? Bueno, algo que está pasando con este carro es que la banda hace ruido, chilla, ¿verdad? Y es porque, según el catálogo, el vendedor, que dice que vendedor se guió por el catálogo según el año del carro y la marca, que este es un Toyota Tacoma 2004, ¿verdad? 2.4, y conforme a eso él se guió y me dio la banda de distribución, ¿verdad? Que es la principal, ¿verdad? Donde está la mayor fuerza, ¿verdad? Prácticamente me la dio mala. ¿Qué es lo que pasó? Pues chilla, se reguló, lo regulé conforme el regulador, y a la larga siempre sigue el problema porque está grande. Me di cuenta que estaba un poquito más grande porque esa banda, ¿verdad? Me confié, ya que ellos son los expertos, y a la larga me la dieron mala. Entonces, esta era la banda que tenía, ¿verdad? La mala. Y mire, tomen en cuenta que esto es muy malo para el carro. Obviamente se nos revienta, tenemos problemas, ¿verdad? Y de esa forma nosotros nos afecta económicamente. Tomen en cuenta si tienen la marca o perdón, si tienen la banda, la compran conforme está, o la extraen primero y la van a comprar, o de acuerdo al código, ¿verdad? En este caso es una NBS 5PK 865, ¿verdad? Conforme a eso, pues ustedes compran la banda. Y tomen en cuenta, chicos, ahí está, NPKS, N5PK 865. Tomen en cuenta eso a la hora de comprar una banda, los saques, ¿verdad? Que sean los correctos. En este caso trae 1, 2, 3, 4, la nueva. Y la vieja trae 1, 2, 3, 4. A veces le pueden dar con 3 espacios y va a tener problemas usted. Sí le puede funcionar, pero puede tener problemas en el sentido que se le puede zafar. Entonces, mejor asegurémonos que sea la correcta. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Para que ustedes cambien una banda es muy sencillo, chicos. Aflojen, en este caso, primero aflojen la polea, porque si solo quieren aflojar el tensor, la polea está socada. Entonces, lo primero es aflojen, ¿verdad? De una vez que ustedes las tienen flojas, una vez que ustedes tengan la polea floja, pues proceden a aflojar el tornillo, ¿verdad? Y una vez que ustedes van a ir aflojando, entonces obviamente le va a ir dando espacio para retirar la polea. En este caso, aflojan el tornillo de la polea y después van aflojando el tensor. En este caso, aflojan este tornillo de lo que es el alternador y les va a ir aflojando la segunda polea. Y por último, ¿verdad? Tenemos la última polea, ¿verdad? Que por aquí tiene lo que es el tensor, que ya se lo voy a enseñar. Y de esa forma, ¿verdad? Ustedes van cambiando la pieza. Seguimos, chicos, seguimos. Ok, chicos, una vez que ustedes han aflojado lo que es la polea
y han retrocedido el, ¿verdad?, lo que es el regulador del tensor. Pues ahí está, van sacando la primera banda. Es muy sencillo, ¿verdad? La prueba, mire, esta banda está nueva. La prueba, y conforme a eso, si pasa esto, recuerde que la banda tiene, ¿verdad?, después de 70.000 millas, se pueden cambiar, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto o no? Porque aquí Bob no es mecánico, pero tampoco nos quedamos atrás para cambiar una banda. Entonces aflojamos el otro polea, el tornillo que asegura los poleas, y retrasamos el tensor para sacar la segunda banda. Seguimos. Ok, chicos, aquí aflojamos el segundo tensor, ¿verdad? Aquí sacamos la siguiente banda, ¿verdad? Está la segunda banda que estamos sacando. Ya es la banda que va del distribuidor, ¿verdad?, al compresor del aire acondicionado. Y ahorita vamos a sacar la banda principal, que es la que nos estorba, ¿verdad? Es la que va aquí en el alternador. Entonces vamos a aflojar el tornillo del alternador, que son estos, y sacamos el regulador. Recuerde que hay que sacar, obviamente, el carro, dependiendo del carro, solo lleven dos bandas o una primaria, pero el punto es, aflojamos polea, regulamos tensor, y ya les voy a enseñar cómo diríamos, ¿verdad?, que la banda está en el tensado correcto. Ya les voy a enseñar. Seguimos, chicos. Ok, chicos, una vez que corramos el motor de arranque, ¿verdad?, ya procedemos a sacar la banda que nos interesa. En este caso, ¿verdad?, no vamos a quitar la poleita, que es la tolva esta, la ventiladora, porque no nos estorba, ¿verdad? Entonces estas son las que vamos a cambiar. Recuerde que pueden comprarla midiéndola o de acuerdo al tamaño, ¿verdad? Y así como se quitó, ¿verdad?, se pone. Muy sencillo, chicos. Eso nosotros lo podemos hacer. ¿Cuánto nos estamos ahorrando si hablamos en dinero de Honduras? Unos 400 lempiras. Si hablamos en moneda de Honduras, si hablamos en pesos mexicanos, un aproximado de, ¿verdad?, tal vez unos 600 pesos, ¿verdad?, más o menos. Entonces, ¿creen ustedes que vale la pena ahorrarse? Tal vez pudiéndolo hacer nosotros. Pues sí, la verdad que sí. ¿Quién le gustaría gastar un dinerito de más? Pues a nadie, ¿verdad? Y a veces pudiéndolo nosotros hacer. ¿Te recuerden? Que tienen que ser el mismo, ¿verdad?, el mismo espacio. Ya les muestro, chicos, cómo va a quedar. Ok, chicos, una vez que ustedes pongan la banda junto con el tensor, ¿verdad?, y lo van regulando, ¿cómo sabemos que la banda está regulada ya con el tensor, siendo esta la primera? Es que ustedes la giran, ¿verdad?, y si la banda da media vuelta, en este caso usted le da media vuelta, si esta banda gira media vuelta, decimos que, ¿verdad?, a grosso modo, al cálculo, ¿verdad?, la banda tiene la tensión correcta. Si la banda está muy socada, entonces va a dar un poquito de vuelta, ¿verdad?, siendo esta, nosotros si la doblamos media, si llega media vuelta, la banda está tensada. Pero si
tensor lo socamos mucho, si la banda da un poquito cuesta, es porque hay que aflojarla. Esa es la idea para decir que la banda está, ¿verdad? Tensado en la forma correcta. Sí. Ok, chicos, concluyendo entonces, una vez que pongan las bandas, ¿verdad? Y vayan socando los tensores, ¿verdad? Es muy fácil. ¿Cómo saber tensarlo? Recuerden que hay que aflojar el tornillo de la polea para que el tensor corra y afloje. Entonces, ¿cómo sabemos que está tensado? Es que la banda tiene que girar media vuelta, ¿verdad? Si gira, si nosotros la sentimos bien blandita y que gira más, ¿verdad? En este caso gira más, la vamos regulando hasta que gire media vuelta, ¿verdad? Y de esa forma, pero una vez que ya decimos de que está, ¿verdad? Está tensado, pues venimos, no se le vaya a olvidar, ¿verdad? Socar el tornillo de la polea. Y sóquelo bien, porque si no la polea se nos va a salir, ¿verdad? Y ahí está la banda puesta. Ya la cambiamos, ¿verdad? Ya la cambiamos porque estaba grande y chillaba. Recuerde siempre lubricar las bandas, ¿verdad? Con buen lubricante para darle mayor durabilidad, y no importa que sea nueva, ¿verdad? Siempre lubriquemos y mantengamos lubricaditas las piezas para que dure, ¿verdad? Y ahí tenemos ya las tres bandas puestas. Espero que les sirva, chicos. Suscríbanse, denle like. Lo esperamos para un nuevo video aquí en el blog del Bow. Que pasen feliz día.